Bueno, entonces, la nueva cualidad pues, del hombre moderno, de la que estamos hablando, consiste en, primero como especie en el desarrollo del antropocentrismo como referente filosófico de su ser, y por otro lado como persona el desarrollo de un individualismo que es central para comprender la exacerbación de la idea del placer, del desarrollo del placer y el gusto, ¿no? El consumo para el placer y el gusto. En todo caso, el placer que sea posible obtener tendrá por objeto y culto mi persona. Es como el referente que aparece cuando pensamos en la idea de lo placentero. Este enredo de pronto se vuelve muy complicado cuando el objeto de la necesidad tiene que ver con algo que impacta directamente lo íntimo, lo más profundo de la animosidad individual. Me refiero a aspectos como la alimentación, me refiero a aspectos como la sexualidad, donde en esta reconfiguración del sujeto, justo todo objeto va a estar, digamos, encaminado a resolver las necesidades de un disfrute egoísta, donde el disfrute individual siempre va a estar dependiente o delegado a un tercero o a otro, sea objeto, sea persona, que va a ser el encargado de proveer ese servicio. Por eso es que la división social, por ejemplo, en la práctica de la familia en la cocina, es la mujer en la cocina, el hombre en la mesa, etc. O los hijos varones, digo, las hijas mujeres le sirven al hijo varón, etc. Esta dependencia va a estar delegada siempre, ya sea como servicio, ya sea como materia prima de carácter industrial o comercial, sea el alimento, sea el platillo o sea el disfrute corporal directamente, ¿no? Entonces, este otro sentido fundamental es la capacidad de delegar en otro, sea sujeto, sea objeto, la posibilidad de disfrute. No dije la capacidad, sino la posibilidad de disfrute, ¿no? Solo cuando alguien no está metido en la dinámica, digamos, cotidiana de aplicar una fuerza y un esfuerzo específico a la producción de cierta cosa, entonces lo disfrutas. Pero si estás ahí metido, el disfrute es otra cosa distinta, ¿no? El disfrute tendrá que ver, como decía Cristina, con el disfrute por hacerlo, ¿no? No necesariamente por disfrutar del producto, de la misma manera, por lo menos, que quienes no participan. Pues, puesto que ellos son finalmente el resultado, el producto hacia donde llega el producto final. Entonces, regresando a la premisa inicial, pues justo la sociedad descubre que una vez prohibida y sancionada la esclavitud, debía de poner su mirada en la creación de un ser cuya condición fundamental es que no funcionara como su alter ego, justamente que fuera capaz de sensar, de ser sensible a sus necesidades y trabaje de manera autónoma para satisfacerlas. La servidumbre por excelencia. Justamente regreso a esta premisa inicial, la respuesta a todo esto es la robótica, la automatización, etcétera, etcétera, etcétera. Es fascinante de pronto, ¿no? Como de pronto es una cosa que no tiene mucho que ver, de pronto está muy conectada, pero yo propongo que hay una conexión importante, interesante, y que hay que como revisarla, ¿no? Vuelvo a decir, no estoy diciendo que los robots sean malos, que la automatización sea el malo del cuento, nada. Solamente estoy tratando de escribir y correlacionar cosas que creo que no se han correlacionado de manera suficiente. Bien, por lo tanto, entonces viene la consecuencia de todo este argumento, la servidumbre, el consumo, el hedonismo y el egoísmo como fundamento de la comensalidad en la vida cotidiana. Es decir, no podemos concebir la comensalidad cotidiana en la actualidad, si no están estas premisas fundamentales, servidumbre, consumo, hedonismo y egoísmo. Que son además relaciones y elementos conceptuales que justo esta antropología de la que hablaba al principio de las sesiones o no la ve, o no la quiere ver, o resulta muy problemático, o de plano es más cómodo seguir hablando de
la recreación de una tradición, de una cultura que se da, que no digo que no se dé, pero de pronto resulta más cómodo hablar de esto, o de cómo integrar la pobreza a un mundo de riqueza a través del concepto de lo patrimonial, que tratar como de explorar estas vertientes que desde mi punto de vista creo que sí subrayan el sentido antropológico del problema, porque hablan de cómo se construyen las relaciones sociales bajo ciertas condiciones, cómo se construye la idea del sujeto bajo ciertas condiciones muy concretas, históricas, de vida material, etc. Y que creo que es lo que está muy ausente en la reflexión antropológica. Vuelvo a insistir sobre esta idea. Yo no digo que todo aquello no sea útil, por favor. Lo que estoy diciendo es que la antropología, está por otro lado. La antropología está en abundancia ahorita, en boga ahorita. Creo que se está distrayendo con un cascabel que no le corresponde. Creo que no está pensando de manera profunda todos aquellos problemas que de veras están, de alguna manera, en la base de muchos problemas, por ejemplo, de salud pública. ¿Qué puede decir un antropólogo que habla de las tradiciones culturales sobre el tema de la obesidad como problema epidémico? ¿Qué podemos decir desde esa perspectiva? Muy poco. Hubo un encuentro del cual Sara fue organizadora, que se habló sobre patrimonialidad, y hasta donde yo me quedé, porque yo asistí, traté de asistir a todas las sesiones y asistí prácticamente a todas, yo no vi una sola palabra sobre este problema. Es que no estuviste en la mía. Bueno, ya se lo dije. Pero ¿cuántas fueron? ¿Cuántas fueron de que se habló? No, me refiero a la proporción, a la otra proporción, ¿no? No vine a la tuya, pero vine a todas las demás. ¿Cómo se pensó el problema del tema de la patrimonialidad, de los beneficios, etcétera, de pensar el tema de la alimentación como patrimonio en relación con problemáticas de salud que son verdaderamente un engorro en la actualidad, no solamente para los gobiernos, sino para las personas? El tema de la obesidad, de la anorexia, la bulimia, etcétera, que son cosas que están realmente afectando al sujeto individual y al sujeto colectivo. Por eso es que digo que creo que de pronto la antropología está como viendo para otro lado, cuando creo que tendría que estar como pensando a profundidad de estas relaciones, que creo que sí explicarían mucho, por ejemplo, el tema de la abundancia en la obesidad en la actualidad. ¿Por qué digo que lo explicaría? Porque si uno piensa al comensal como un sujeto que no es un sujeto, que no actúa en función de voluntades particulares solamente o de gustos personales, sino de pulsiones que se construyen en colectivo, entonces uno entiende por qué de pronto el abdomen está creciendo tanto, ¿no? ¿Por qué en abundancia de materia para alimentarse, la persona, en lugar de ser más selectiva, decide comer? ¿Qué hay en la historia de estos sujetos como sociedades, como personas? No nada más la historia clínica, sino la historia cultural que los construye como tales, ¿no? Entonces, justamente creo que por esta brecha, por esta vertiente, estaría habiendo un aporte interesantísimo, nada más que cuesta mucho trabajo conectar ambos problemas. Primero, porque un problema es muy inmediato y es urgente. Y segundo, porque el otro necesita muchas mediaciones para poder comprender ciertas relaciones y además comprobar esas relaciones. Pero es necesario. Mi insistencia es que es necesario. Y claro, yo como antropólogo no me puedo poner a resolver un problema de obesidad, pero sí puedo tratar de pensar qué relaciones, qué condiciones permiten que existan estas situaciones. Y creo que eso implica una antropología distinta, una relación multidisciplinaria e interdisciplinaria absolutamente distinta a la que la antropología está construyendo actualmente en relación al mismo problema, ¿no? Bueno, ¿y tú como docente has visto interés en los estudiantes respecto a esta problemática como futuros antropólogos?
es que sí, no. Mira, lo que pasa es que el tema en general para los estudiantes es muy poco atractivo. Te lo digo honestamente. No le encuentran, por el estudiante de antropología, hay algunos que les interesa y hay algunos estudiantes que han entrado al asunto, pues, como yo mismo entré alguna vez. O sea, cuando yo inicié esto, hice mi tesis de licenciatura, pues había 10 gatos haciendo esto. Y eran los mismos, y además habían sido de 30 años antes, entonces, ¿no? Pero no es un tema, ¿cómo se dice? Atractivo, ¿no? Por lo menos en las escuelas de antropología. Es que lo mismo creo que a los nutriólogos, por ejemplo, de pronto les atrae un poco más, ¿no? Pero de los antropólogos están más entretenidos con otra cosa, ¿no? Pero creo que los que luego se meten a profundidad y se meten bien, pero son pocos, ¿no? Cada vez a mí me cuesta más trabajo de ustedes estudiantes que les interese el asunto, ¿no? ¿Cómo? Tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, ¿no? A pesar del boom que hay. A pesar del boom que hay actualmente. A lo mejor es el maestro, ¿no? No, exacto. Podríamos pensar, ¿no? Una pregunta, doctor. Nos ha ido como hablando de varias percusiones de la comensalidad que me parecen muy interesantes, pero la resolución de la comensalidad, esa no la ha abordado todavía. ¿Cómo la solución? Digamos, a lo que me refiero, sí, es que, digamos, la comensalidad hoy se resuelve, digamos, en la mesa, pero también se está resolviendo en la cama, se está resolviendo en la sala, se está resolviendo en un patio, se está resolviendo en el cine. O sea, el espacio donde ahora también estoy comiendo tiene que ver con necesidades, intereses, formas, circunstancias sociales que también pocas veces se explican, ¿no? O sea, la gente que come en la oficina, por ejemplo, ¿no? No puede salir de ahí, que tiene que llevar sus alimentos, ¿no? ¿Cómo se da esa relación con el otro también en ese sentido, ¿no? Ahora esos espacios, por ejemplo, que se dan incluso en las instituciones muy avanzadas y muy modernas, ¿no? Como las oficinas de Google, ¿no? Por ejemplo, que la gente luego sueña que es así un sueño de realidad, que tiene específicamente sitios en donde la gente puede resolver esto y cómo lo está resolviendo. ¿Eso no lo ha abarcado todavía? No, porque creo que eso es parte de lo que implica describir cómo es. Es decir, documentar cómo es, no sé si eso te refiera. La premisa con la que yo inicié esto es, creo que hemos dicho mucho cómo son las cosas, creo que ahora tenemos que decir cómo han llegado a ser lo que son. Exacto. Que es mucho la intención de esta presentación, ¿no? Como insistir en que hace mucha falta trabajar estas reflexiones a nivel histórico, etcétera, porque ya mucho sobre cómo es. Lo que no quiere decir que decir cómo es signifique que tenga un juicio de valor implícito. Que tú me digas toda esta diversidad de formas en las que la comensalidad se lleva a cabo en el mundo actual, para mí como antropólogo, justo lo que me dices, la diversidad de maneras en que se puede hacer. Si es correcto o no, pues eso ya no puedo yo decirlo, ¿no? Ya solamente me permite como documentar cómo se están expresando. Pero si tú te fijas, en todas las sesiones que tú dijiste, la correlación comensal-servidumbre está presente, de alguna u otra manera. Lo importante sería, en todo caso, es saber si esa relación es posible cambiarla. Pero eso es un tema de otro asunto. O sea, creo que eso... Entenderlo en sí, principio, exacto, es el objeto. El objeto, claro. Y parte de la descripción, parte del análisis. Si quieren, termino ya con esto para pasar como a... Finalmente, el corolario de todo esto es básicamente que este mundo homogéneo pues va adquiriendo como formas muy particulares en función de los tamices nacionales, ¿no? Por supuesto, las nacionalidades existen, las particularidades culturales existen, y cada cultura le va asignando como la forma muy concreta de expresión a esta relación económica, social y política que la comensalidad va teniendo a nivel particular. Al final de cuentas, yo justo estaba yo trabajando esto cuando estaba yo en una canción,
que es la de la vivienda. ¿Se acuerdan que comienza diciendo las siete ya van a hablar y el niño va a merendar? Y yo estaba escribiendo sobre esta cosa. Una casualidad, o sea, realmente fácil de, híjole, está el momento preciso y el lugar preciso, ¿no? Y justo lo que me quedaba pensando es, no, es que creo que el problema no está, es decir, el niño no es un llorón finalmente por lo que dice la canción que es, sino porque es un producto histórico muy específico en donde, exacto, la demanda está allí presente como una como un sentido, esto era un sentido figurado, por favor no lo, pues, no lo vean literal, pero el consumidor es un llorón, es decir, el consumidor es un, si no es como él dice, chilla y pelea y, ¿no? Y hasta hace videos y lo sube a YouTube, ¿no? Este es un personaje que digamos, la naturalidad de este personaje no reside en su cualidad de niño, sino en su calidad de sujeto históricamente determinado. Perdón por la obviedad, pero creo que esta obviedad describe al final de cuentas lo que significa pensar la complejidad de las formas de alimentación a través de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, es un poco, les digo, como los elementos de reflexión que han dado y esta presentación, pues si quieren abrimos ya un diálogo ya más formalito y más organizado, pues para, bueno, darle más sentido a esto. Muchas gracias. Ahora sí vienen las sesiones de comentarios, preguntas, respuestas, ventanas de mar. No sé, empecemos. Doctor, para mí la comensalidad es un acto social. No sé, yo lo considero como un acto social y estético. Invitar a comer a alguien a través de la historia. Nosotros sabemos desde la Biblia cómo Abraham recibe a las tres personas que se presentan, cómo les preparan de comer. Vemos en la historia de Moctezuma cómo se preparaba de comer, cómo señalaba los platos y lo que, y que a las personas que él distinguía les daban cosas especiales, cómo va progresando la comida a través del tiempo. Eso lo vemos en cuadros, en pinturas, porque usted sabe que un cuadro habla y nos dice muchas cosas. A mí hay un cuadro que me gusta mucho de Alcibar, que es no me acuerdo qué iglesia está, es la Sagrada Familia, que nada tiene que ver la Sagrada Familia, es la Sagrada Familia servida por ángeles meseros con una vajilla de Talavera de Puebla, y al fondo hay un vitriolero con todo lo que se debe poner. Es decir, está presentando una comida bien servida. Ahora, de lo que hablaban de las necesidades, la mercadotecnia nos ha creado necesidades. La mercadotecnia nos pone cosas que se supone necesitamos o que debemos necesitar. Alguien decía que en México la gente puede vivir sin nada, pero tiene que vivir con la televisión, el Canal 2 y la Coca-Cola. Y eso es muy cierto, desgraciadamente. Hacen a un lado las cosas importantes por tener todo eso. Por ejemplo, antes a los albañiles les llevaban de comer en una canastita con una servilleta bordada, su arrocito, sus frijoles, una ollita. Ahora yo tengo una obra en la esquina de las casas de ustedes en Insurgentes y yo veo lo que comen, Coca-Cola, todo lo que compran en la tienda. Entonces todo eso ha modificado, pero ni la comensalidad en sí es un proceso estético y social. Es una forma de atender a otra persona o a otras personas, y eso no lo considero precisamente servidumbre. Es como un gusto en el que estoy honrándome yo y honrando a las personas que invito. No sé si es una consideración equivocada, pero para mí eso es la comensalidad. ¿Cómo servimos? ¿Cómo atendemos? ¿Y cómo manejamos todo esto? Vemos que hay
nuevas formas de poner manteles, de poner los cubiertos, de servir los vasos, de adornar las servilletas. Claro que todo esto ha cambiado con el tiempo, pero yo eso es lo que considero comensalidad. No sé si estoy equivocada. Bueno, yo creo que entonces no expliqué claramente la premisa de la exposición, pero no es problema, lo puedo volver a explicar. A ver, voy a tratar como de lo último a lo primero que expuso.